Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos con Jacqueline. Cuente Jacqueline que ya nos habíamos ido y ahí nos dijo Eso, yo regresar. estaba durmiendo ya así estaba. Si no hubiera hora de Con salida, la muchachos. Mirna, la Mirna, Vino el agua. Mira qué bonita esa cosa, ya la quiero probar. Pues sí se vino el agua, pero como. Decirle que te lo ¡Préstamelo! Ese eléctrico, mira. No es solo que vos tenés ese eléctrico, mira. Mira, el solito, mira. ¡Préstamelo, Va, compres. Vaya, es. Así son los niños acá en Guatemala, no respetan a los adultos. Callando de cosas. Compre, comprá, Mike. Tenía la palabra en la boca, pero era malo, papito, que sí, pero bueno. Esos así son siempre. No, uno no se quita la vida. No, ellos también. No. Pero bueno, estamos acá, ¿verdad? Ustedes, como bien lo habían dicho, ya se habían ido, pero pues todavía no era hora. Ustedes por el agua fue que nos fuimos un ratito. Y miren, hoy teníamos frío, ahorita tenemos calor. Sí, No se puede hacer lo el que calor vino. yo me bañé en una carrerita porque andaba toda cochina, pero ya, y ahorita ya siento calor. Entonces, Yo tenía me eché mi baño. Yo me siento todo sucio. ¿Sí? ¿Por qué no se ha bañado? No, desde antier, es que no me gusta baño todavía. En la mañana, ¿no? A mí siempre me gusta molestar así, yo me baño en la mañana. Yo también la. Ya de la noche antes de bañar ya. En la mañana y en la noche. Yeah. Bien porque hago videos en TikTok para hacer batallas, entonces me tengo que bañar porque siempre me mancho. O sea, de lodo, o de huevo o de harina. ¿Qué es batalla? ¿Sabes? Batallas en TikTok. Sí, a mí me lo hacen. Tiquitique la pantalla, tiquitique la pantalla. No he visto eso. Una suscriptora me pidió su. Ah, pero no dice eso de. No dice eso, ¿cómo es? Vamos amigos, pero suscríbanse, ¿cómo es? Pero en ese mismo ratito estaba haciendo batallas una persona de cualquier parte del mundo, digo, y yo haciendo batallas a ver quién apoya más, y al otro o a mí. Y gané solo una vez de las cuatro. Y allá, bueno, está interesante. Sí, la neta sí. Sí, vieran ustedes de que conmigo, no sé el mensaje que es. Se comunicó, bueno, ni me había comentado hace como una semana o dos semanas, me dijo, ya que ni nomás pueda, le voy a mandar alguito ahí a los patojos, me dijo, para que tengan, no sé por qué, a todos. Ah, vaya, está bueno, le dije, pero como vieran ustedes de que yo soy una de que hay veces que así pasa, también dicen, ya que ni te voy a apoyar con esto, pero a veces pasa de que no se da, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo les llame y les diga, mire, usted me prometió tanto, ¿no? No me gusta. Entonces, cuando vi yo ahora, después que terminamos de comer, vi mi teléfono, no estaba conectado al internet y lo conecté cuando yo me cayó un mensaje. Y pues me pusieron ahí, escuchen mi teléfono. Escuchen el teléfono, por favor. A veces siento que como que me manejo mucho tanta cosa que ando, y hoy no ando bolsa en el pantalón. Me mandaron una cantidad de 2000, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2396. Ahí está. 2396 quetzales. Esto nos lo mandaron para que nos vayamos a las piscinas otra vez. Eso no. No, ahorita no está tiempo de ir hoy al sí yo, me dio mi novia, dolor de imaginaria. Estómago. Ir a cagar. Son los días todos cuando venimos de las piscinas. Hoy sí llevo mi novia imaginaria. Dice, oye. dicen, ¿cómo fue que llegó? Ah, no, primero llegó la Kelly. Ay, ya que el niño ando con diarrea. Así estoy, body. Después no sabe quién llegó. Yo después. Llegué con un dolor de estómago. Pero una sabe, un dolor ay, de estómago no me dejó dormir todos. Ah, ¿va que solo vos? Sí, vos, y así pasó, ¿verdad? Todos prácticamente que nos dio diarrea. Yo creí que era lo que estaba tomando, porque como yo me estoy tratando, o sea, lo de mi estómago, porque. De mi enfermedad que tengo. Entonces pensé que era eso de las pastillas que me había pasado, porque se me había tomado dos más. Pero no fue eso. Pero bueno, entonces voy a apartar lo que son 390 y algo, porque eso sí los tengo que entregar también. Pero de una vez lo voy a apartar porque no vaya a ser que me vaya a confundir. Entonces, voy a hacer la entrega acá a la Mirna, lo de que le mandaron a ella, ¿verdad? Porque
Esto es de parte de don Ángel, que me dijo que les mandó para algo, muchachos. Ahí siempre gracias, verdad, porque la verdad de que uno, el pisto nunca llega tarde ni temprano, dijo. Entonces el dinero siempre cae de, está, mira, así, de como de del cielo. Sí, vos, sí, vos, pero... Bueno, pues, ¿qué vas a hacer? No, ya se me olvidó. Es que igual te voy a entregar, hablo y así como que no puedo entregarlo. Bueno, pues, 100, 200, 300, 400 y 500. Ay, yo no lo puedo creer, ¿no? Ay, pues. ¿Ah? No, no sé. Ay, no sé. No sé qué, no sé. No lo querés, dámelo. No, son bromas, no lo vengas a tomar a mal. No sé si. No, yo sí estoy hablando, pero esto es lo que pienso yo. Es que nunca, o sea, nunca he. Así nunca he tenido algo así en la mano, ¿verdad? Pues, ¿quién lo mandó? Es de parte de don Ángel. No, pues, muchas gracias ahí a don Ángel. Nunca me imaginé que me iban a mandar ese dinero, ¿va? Yo sorprendía y yo creí que era una broma. Y pues, feliz que mucha. Una broma en el camino. No, es que en serio, o sea, así yo sentí. Conmigo sí jugaron una vez. ¿Qué? Sí. ¿Tiene mensaje? ¿Ah? ¿Qué hizo el mensaje? No, no, lo borré. Se maleó y lo borró. No sé, yo no me enojo, porque como dice ya que si le prometen a uno, es raro el que dice va, si te lo va a mandar, pero quieren que, como dicen, te lo mande de corazón, madre, porque... No, o sea, puede que, yo siempre lo he dicho que nadie está obligado que le mande dinero a uno, uh-huh. Primero que nada, es a cada persona, si decide apoyarnos, ya es cuestión de la persona. Por eso digo yo que a mí a veces me ha tocado de que me dicen, mira, ya que te voy a apoyar con eso. Bien, ya no se da, pues está bien, ¿verdad? Yo obligarlos y decirle, exigirles que me cumplan, yo no puedo. Pero sí, como dice Jorge, a uno no puede exigir nada, ¿verdad? Todo es con voluntad y aquí nada es obligado. Sí, tú estás feliz, mi hermano. Sí, estoy feliz. No puede. Muchas gracias ahí a don Ángel por tener ese gran corazón, y que Dios lo bendiga por donde quiera que esté, que se cuide mucho. Fuerte abrazo desde la distancia, que Dios lo proteja donde, en su trabajo y donde quiera que vaya. Se le agradece bastante. Uh-huh. Y cuando nos toca, va, porque justo acabar con la comida, luego lo de, ¿cómo se llama? Una bendición, la neta. Ah, y justo que hoy amanecí con un ano. Bueno, pues entonces le voy a hacer la entrega a lo que es a Michael. Carga muy cerca las manos. Aquí está, mira. Uno, dos, tres. Yo también doy vuelta para tomarlo bien. Cinco, seis, a los dos. Ahí ya cambié la cara. Yo dije, wow, me va a hacer mal. Está el preferido. Lo que pasa es que con muchos se acercaba. No, pues, muchas gracias. La lata ya se veía así, iba a ser tu mano. Hasta como que la repensé, ¿será cierto? No, pues, muchas gracias, don Ángel. Tiene hasta el nombre, lo dice, es un ángel, la neta. Muchas gracias por este dinerito que me mandó. La neta va a ser de mucha ayuda. Que Dios lo bendiga siempre y se lo multiplique. Y lo guarde siempre donde quiera que vaya y que lo bendiga en el trabajo también. Un abrazo a la distancia. Y bueno, pues esas fueron las palabras de Michael, ¿verdad? Entonces, ¿de yo? Hasta así otra vez pero como que lo repensé. Ay, no, entonces a mí también me mandó lo que fueron 500, que salen. Prácticamente mandó por igual a todos. A todos, en los y entonces ahí estamos, mi muchacha. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estos son los míos. Entonces, esto es lo que él me mandó a mí. Muchas gracias, ¿verdad?, por haberme mandado este dinero. Créame de que pues sí me va a servir de mucho, porque sí. Ahorita tengo, como dicen las personas, no ahorran con tanto tiempo, dicen, pero. Sí estoy ahorrando, solo que mi sarcastía todavía está uno y otro, dijo. Entonces lo voy a invertir ahí
con unas cositas que tengo que comprarle a los niños. No estoy pidiendo, no, solo uh-huh. estoy diciendo en que lo voy a invertir, exacto, ¿verdad? Exacto, porque cayó del cielo. Exactamente, puchica, es una gran bendición de Dios, sí, ustedes, porque en este mes en el que viene y ya estamos, nos viene lo mejor, tanto ajá. como Jorge como a mí, ¿verdad? Como padres de familia que somos. Cierto. Pues sí, son bastante gastos. Ahorita que viene el 15 es lo que se hace, eso, las actividades ajá. y todo eso. Y a la vez uno quiere para una su agüita y tiene que sacar porque como... Exacto, no va a andar uno con la bolsa uh-huh. vacía. Tal vez sí puede andar uno, pero ya que cayó por el dinero. Pues fíjense de que, pues una agua, pues digo yo, pues tal vez sí uno trata otra manera de comprarle, pero sí para comprarle lo que son los trajes de ellos, que van también a ocupar, eso es lo que a mí más sí, me aflige. Sí, están caros, están carísimos. Están carísimos, y no hay que cortarle la inspiración a ellos también, no, pues, porque... Es su deseo de eso, hay que darle su... Sí, y además se divierte. Bueno, cuando uno no tiene, bueno, tiene que comprender los niños. Yo no me tiene, acuerdo. Pero hay padres que sí hacen lo posible para yo que me, salgan. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, o sea, ahorita estoy viejo, yo lo sé. O sea que están agradecidos ahorita. Por fin habló Jorge. Están agradecidos ahí. Por fin habló Jorge. No, es que están hablando ahí. No me había dado cuenta que él estaba. Yo pensé que era Cristian. No, que estaban allá agradeciendo y uno no les puede quitar la inspiración, la plática. Sí, qué casualidad. Estamos contentos con el italiano. Sí, estamos. Pues sí, te vamos a invitar a una chelita. Qué guapo, ¿de dónde me salió eso? Por eso les digo yo no les quiero quitar la inspiración. Porque la neta, paz, que ya 500 quetzales, muchachos, no es decir casi lo de una quincena que por lo menos que cobra uno, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno siempre tiene que ser agradecido con 100 quetzales. Imagínate ya 500. Entonces, pues muchas gracias ahí a don Ángel y como dice Michael, va, su nombre lo dice, va.